juntos, vamos a construir juntos. Risaralda Unida, vamos a defender el progreso. Vamos a abrir el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de un gran esfuerzo. Gobernación con resultados. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda Gobernación con resultados, donde en cada misión, cada 8 días, les traemos todos los hechos noticiosos de la administración departamental, liderada por el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en la sección Ante la Comunidad, nos hablará de la estrategia Risaralda Vive Digital, la cual llegó al departamento con el objetivo de involucrar a cada uno de los municipios en la era de las nuevas tecnologías. Risaralda Vive Digital busca mejorar la productividad y la comercialización del plátano. Cualquier risaraldense puede hacer parte de esta estrategia. Bueno, la tranquilidad de que entendimos que había una oportunidad a través de la tecnología de apoyar un sector de la economía del departamento. Decidimos por el sector agropecuario, en especial los platanicultores, porque es un renglón de la economía que puede fortalecerse en forma adecuada en el departamento, como lo hicimos en el 2005, pero utilizando herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que va a hacer un gobierno? Darle herramientas al empresario para que él salga adelante, darle vías terciarias en el caso del agricultor, y obviamente esa tecnología que permite ellos predecir su tema climático, a mejorar la asociatividad, la comercialización y la productividad, generaría un desarrollo importante, y por eso se van a invertir 3.600 millones de pesos, 2.400 del orden nacional y 1.200 del orden departamental, con el fin de que más de 2.000 platanicultores del departamento aprendan a utilizar una herramienta tan importante como las tecnologías en todo lo que es el desarrollo de su actividad agropecuaria. Queremos volver otra vez a más de 100.000 toneladas que tuvimos en el año 2006 de plátano en el departamento, que da una buena rentabilidad y que al llegar al gobierno encontramos solamente 48.000 toneladas que producían los agricultores. Hemos venido aumentando, pero queremos llevar a esas 100.000, pero no solamente en cantidad, sino con una buena calidad, y con esta herramienta lo van a lograr ellos. ¿Usted recuerda a los castores en las Crónicas de Narnia o la pelea entre el Hombre Araña y el Hombre de Arena en El Hombre Araña 3? Pues hoy en la sección Nuestra Gente tenemos a quien está detrás de esas animaciones y de otras películas de acción y ciencia ficción. Con ustedes en Nuestra Gente, Fabio Zapata. Bueno, mi nombre es Fabio Zapata, soy director técnico de efectos visuales y especialista en animación 3D. Fabio Zapata es un pereirano que desde hace más de 10 años ha estado detrás de la animación de algunas de las películas de acción y ciencia ficción de Hollywood más importantes de los últimos tiempos, y hoy es el director técnico de Sony Pictures y Magicworks. Allí ha trabajado en los efectos especiales del Vengador Fantasma, Las Crónicas de Narnia, Superman Regresa, Beowulf, Watchmen, Hancock, Tesoro Nacional, Soy Leyenda, Terminator, La Salvación y El Hombre Araña 3, entre muchas otras. We've all done terrible things to each other, but we have to forgive each other, or everything we ever were will mean nothing. I need your help. Fabio Zapata está en Colombia desarrollando el proyecto del VFX Tour. Es el primer producto de la compañía de LabFX que se establece en Colombia. Es un evento de tecnología que se va a desarrollar por primera vez en la región cafetera y que se desarrollará en el mes de septiembre en la ciudad de Pereira. Este pereirano actualmente está trabajando en proyectar a Risaralda como una región pionera en la producción cinematográfica y de animación, donde las grandes productoras tengan la una opción con talentos colombianos que gusten del arte de los efectos visuales y la animación. Es un evento de tecnología
basado en animación, efectos visuales y dedicado a las artes digitales, en donde estaremos por 2 días mostrando el material educativo, presentando a los profesores y mostrando la forma como educaremos a través de unos diplomados que se dictarán iniciando en el mes de septiembre por 3 meses, unos diplomados para formación de formadores, formación de profesionales y formación de estudiantes. Zapata hace énfasis que el éxito es el compromiso a la hora de asumir el trabajo, ya que para lograrlo hay que estar dispuesto a trabajar durante largas horas en el día, trabajar en equipo y creer que todo lo imaginable es posible al plasmarlo en una computadora. Hacerlo realidad es un sueño que quiere compartir con todos los jóvenes talentos risaraldenses. La semana de la gobernación con resultados tiene que ver con la socialización de la estrategia Risaralda Vive Digital, acto que fue presidido por el mandatario departamental Carlos Alberto Botero López y al cual asistieron representantes de las diferentes asociaciones de platanicultores del departamento de Risaralda. Además conoceremos la jornada maratónica que vivió el gobernador con la socialización de esta estrategia en los diferentes municipios de Risaralda. Con un recorrido por todos los municipios del departamento durante este fin de semana, la gobernación de Risaralda presentó a los risaraldenses el proyecto Risaralda Vive Digital, que busca mejorar las cosechas y comercialización del plátano. Bueno, la idea es que en los 13 municipios, estando la capital, llevemos un programa importante. Cuando Vive Digital, que es para todo el país, nos plantea una posibilidad de escoger un sector de la economía para tecnificarlo y llevar toda la tecnología a ese sector. Escogimos el sector agropecuario, que es nuestra fortaleza, nuestra vocación, y escogimos entre ellos el sector platanicultor para llevarles a ellos la posibilidad de que a través de la tecnología, con las bibliotecas que vamos a montar en cada municipio, en este momento aquí en Belén yo voy a montar 6 bibliotecas, tengan una capacitación adecuada donde ellos aprendan cómo manejar el tema climático a través de la tablet o del computador, cómo hacer una administración adecuada, cómo también tener la posibilidad de por hectárea producir lo que se debe producir y una comercialización mucho mejor para que su producto tenga en materia de competitividad una utilidad mucho más adecuada. Con Risaralda Vive Digital se invertirán más de 3.600 millones de pesos en el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto para incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector platanicultor del departamento. Dentro de esos procesos está la formación en alfabetización digital a 30.000 risaraldenses que hacen parte de un programa de gobierno departamental. También está la capacitación en administración y producción de fincas plataneras, la creación de un software de sistema de información georreferenciado para la industria platanera del departamento. Las comunidades de los diferentes municipios se congregaron alrededor del tráiler Risaralda Vive Digital, desde donde los mandatarios municipales recibieron con beneplácito la puesta en marcha del innovador proyecto. Para que nuestros productores agropecuarios, fundamentalmente nuestros productores de plátano, tengan todas las herramientas tecnológicas proporcionadas y adecuadas para mejorar su productividad, mejorar la información. Por su parte, los habitantes de los municipios evidenciaron su complacencia al conocer las diferentes maneras como se pueden beneficiar ellos y sus familias de las oportunidades de formación que trae el proyecto. Risaralda Vive Digital, que también fue presentado en la capital risaraldense, continuará haciendo presencia en todos los municipios para iniciar las jornadas de capacitación en los próximos días. Llega el espacio diseñado para nuestros niños y niñas risaraldenses, donde les explicaremos algunas de las funciones que se llevan a cabo en las secretarías y entes descentralizados de la gobernación de Risaralda. Con ustedes la sección Nuestros Niños. Buenas noches, televidentes. Sí, buenas noches, queridos televidentes. El programa ya empezó. Bueno, les cuento que casi 38 mil niños y niñas, así como lo oyen, casi 38 mil niños y niñas, me va a dejar
poder continuar. Está bien. Todos estos niños y niñas se beneficiaron del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables de la Secretaría de Deportes. Sí, se beneficiaron. ¿En qué? ¿De qué o para qué? De las acciones para enseñarles a las personas cómo tener una vida más sana y deje de enfermarse tanto, como hacer ejercicio y tomar agua. Ah, sí, alimentarse bien, comer frutas, verduras y todo eso, ¿verdad? Sí, esas cosas y otras más son las que se enseñaron a todos esos niños y niñas. ¡Uy, qué bacano! ¡Contemos más! No, 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 mijito, poquito porque es bendito. ¡Hasta la próxima! ¡Sí, hasta la próxima! ¡Chao! Sí. En un minuto de resultados le mostramos los pormenores de las noticias esta semana en la gobernación de Risaralda. En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira se efectuó la clausura del diplomado sobre hospitales seguros y planes de contingencia frente a desastres. El experto de la Organización Panamericana de la Salud, Alejandro Santander, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas académicas. Al diplomado asistieron alrededor de 20 profesionales del Hospital Universitario San Jorge de Pereira y Santa Mónica de Dos Quebradas, entre otras instituciones de salud del departamento de Risaralda. Con el lema "Vacunación, tu mejor jugada", arrancó esta semana la prejornada de la Semana de Vacunación en las Américas, que tendrá lugar entre el 26 de abril y el 3 de mayo. Así que durante todo el mes, las instituciones prestadoras de salud están listas para aplicar todas las vacunas a la población infantil y adolescente, las mujeres en edad fértil, gestantes y no gestantes, y los adultos mayores de 60 años. También se realizará una jornada de vacunación masiva el próximo sábado 26 de abril en 90 puntos que se instalarán en los 14 municipios del departamento. Si usted desea ponerse en contacto con nosotros, debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.gov.co o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Recuerda que está viendo Risaralda, gobernación con resultados. Ya regresamos. ¿Sabías que la estrategia Risaralda Bidigital contribuirá a mejorar varios procesos en sectores agrícolas, en especial el renglón del plátano en Risaralda? El proyecto contempla la alfabetización digital de 30.000 risaraldenses entre niños y adultos y en apropiación de herramientas tecnológicas con una inversión de 3.600 millones. Además, establecerá en todo el departamento 37 ambientes tecnológicos o aulotecas que estarán dotadas de 21 equipos de cómputo. Además, se capacitarán 2.000 platanicultores en forma semivirtual en administración de fincas. Se desarrollará un sistema de información georreferenciada y se implementará el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico B2B o tienda virtual en Internet. Esta estará disponible a nivel global las 24 horas durante los 7 días de la semana para la compra y venta de plátano. Gobernación con resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con resultados. Gracias por seguir con nosotros en Risaralda, gobernación con resultados. Esta administración se caracteriza por ser incluyente, por eso es de suma importancia las opiniones y las consultas de los risaraldenses. A continuación, la sección Pregúntele al Gobernador. Mi nombre es Leonardo Fabio Giraldo. Mi pregunta es, ¿qué se debe hacer para pertenecer al programa de seguridad alimentaria? Tiene que inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Social o en las alcaldías con el fin de buscar, y a los promotores de que yo siempre como ya ahorro, que están en cada uno de los municipios, este estrato 1 y 2, y obviamente buscar a los promotores para que los inscriban y buscar cómo llevarles el conocimiento, que es lo que ya creo siempre como ya ahorro, para tener comida todos los días, 130 días, 365 días del año, en cada una de sus viviendas. Es un programa que nos permite cambiar la mentalidad y la gente no espere que le regalen un mercadito, sino que también busquen es cómo producir parte de su alimento y aprender es para toda la vida. Mi nombre es Ramón Salazar.
Señor gobernador, ¿cómo se prepara el departamento para la Semana Santa en materia de seguridad? Pues la verdad es que hay un refuerzo en materia de seguridad, porque también hay mucha gente que genera turismo religioso en esa época, y estamos fortaleciéndolo con las autoridades, con la Policía Nacional, una serie de más personal, pero también una serie de estrategias dedicadas obviamente a manejarla en la Semana Santa como un evento religioso de recogimiento de todos los risaraldenses, pero también como una llegada de muchas personas que quieren ver nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor, de una forma adecuada. Así que la seguridad está completamente garantizada, tanto en las vías de ingreso al departamento, como también obviamente en las procesiones y en todos los sectores urbanos de nuestro departamento. Veamos otro minuto de resultados con las principales noticias esta semana en la gobernación de Risaralda. La Junta Directiva del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas avaló el informe de evaluación de la gestión cumplida por el gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria, durante la vigencia del 2013. Dicha evaluación está sustentada en 20 indicadores que miden la gestión en materia de dirección, gerencia financiera y administrativa y atención clínica asistencial. En el presente año, el hospital emprenderá una serie de proyectos para permitir ampliar y mejorar en forma sustancial dichos servicios. Con un 74% de imagen favorable, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, se ubicó en el octavo lugar de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y el noticiero CMI con todos los gobernadores del país. El gobernador mostró su satisfacción, seguridad y confianza en el proceso que se está llevando a cabo durante su administración en el departamento. El mandatario indicó que solo debe palabras de agradecimiento porque una vez más las personas demuestran su afecto y credibilidad con su mandato, con el que se pretende darle nuevamente el impulso económico al departamento, que años atrás tuvo en todo el país como un fuerte productor de café y con índices muy bajos de desempleo. Las noticias más importantes de la gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana. Y uno de los más importantes fueron las caravanas de uno de los programas bandera de esta administración departamental, en la seguridad alimentaria Crío, Siembro, Como y Ahorro, las cuales se tomaron el área metropolitana y el municipio de Santa Rosa de Cabal, lideradas por el mandatario Carlos Alberto Botero López. La caravana Crío, Siembro, Como y Ahorro viene recorriendo el municipio de Dos Quebradas, encabezada por el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, y los técnicos que lideran la estrategia de huertas caseras, con el objetivo de inscribir más familias en este proceso de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, estamos realizando estas caravanas en todo el departamento, área metropolitana, mostrando a la gente un estilo de vida distinto, una forma de cambiar su forma de actuar y de pensar. Aquí ustedes ven que tenemos en un pequeño metro cuadrado aproximadamente una huerta que tiene 32 leguminosas y obviamente legumbres para el autoconsumo de la gente. Estamos enseñándole a cada persona, le entregamos la semilla, le entregamos un kit con vajilla, con alacena y con todo, para que ellos entiendan que cultivando el propio alimento se van a ahorrar diariamente unos recursos, por eso se llama Siembro, Como y Ahorro. La gente come en forma adecuada, se le enseña también es cada elemento para qué sirve, cada producto para qué sirve, qué propiedades vitamínicas, proteicas, calóricas tiene, y aprenderle a enseñar a la gente a consumir un alimento de calidad. La actividad ha llegado de manera exitosa a barrios como Camilo Torres, La Mariana, Pueblo Sol, Primero de Agosto, Santa Teresita, El Japón y Frailes, y se ha logrado hacer una preinscripción de más de 100 familias que cumplen con los requisitos y esperan empezar a gozar de las huertas caseras en los próximos meses. Bueno, en este momento estamos trabajando un poco más de 9.500 familias en el departamento. Estamos llegando hoy por hoy a los 14 municipios del departamento. En este momento hemos desplazado la estrategia, esa estrategia de posicionamiento de marca en el área metropolitana y Santa Rosa. Estamos trabajando en esos 4 municipios haciendo cobertura urbana. Las familias que quieran ser beneficiadas con las huertas caseras deben pertenecer al SISBEN niveles 1 y 2 o estar inscritas en la Red Unidos, y pueden hacerlo con los técnicos que están visitando los barrios durante las caravanas o llamar al número 339-8300, extensiones 399 y 431. Abril es el mes de los niños y hoy don Jacinto se presenta en compañía de su hijo Jonathan Steven y nos hablarán del trabajo que viene realizando la gobernación de Risaralda para trabajar en el tema de prevención del trabajo infantil. Recuerden, piense ciudadano.
ustedes que siempre andan preguntando qué será lo que hacen con la plática de los impuestos, pues métanse a esa página de internet www.risaralda.go.co. Esta gente todos los días cuenta por ahí lo que hace el gobernador Carlos Botero. ¿Y cómo les parece que en estos días leyendo en esa página me di cuenta que en el mundo a 215 millones de niños les toca trabajar? Y lo peor de todo, 115 millones de esos niños realizan labores peligrosas. Ahí mismo me puse a pensar en Carlitos. ¿Ustedes lo conocían? El hijo mío. Venga para acá, muchacho. Este es el heredero de Jacinto y mío. El único trabajo que tiene que realizar aquí en la casa es madrugar, ir al colegio y cada periodo entregarnos buenas notas. No más. Ah, bueno. Y los fines de semana, después de que sale de clase de fútbol, debe arreglar su cuarto y por la noche lavar la loza de la comida. Ja, dizque lo único que me toca hacer después de que llego todo cansado de jugar, me ponen a arreglar todito mi cuarto. Pero bueno, yo entiendo que este es mi deber como niño. Y pues, ¿cómo no cumplir si todos mis derechos se cumplen? Voy al colegio, me dan buena comida, me llevan de paseo los domingos, mis papás me dan mucho cariño, mi mamá me mantiene mimando. Bueno, mi papá también, pero es el que me regaña cuando me porto mal. Pero yo igual los quiero muchísimo a los dos. Tan bello, mi muchacho. Y pues hoy queríamos hablar de eso. Sus hijos no son los empleados de sus negocios. Los niños solo deben preocuparse por ir a estudiar. Ojo, no les estoy diciendo que no les deban ayudar. Lo que les estoy diciendo es que ellos, como menores, tienen otras responsabilidades. Tienen deberes y derechos como cualquier ser humano, pero no los obliguen a hacer cosas tan grandes. Recuerden, el trabajo infantil no hace hombres y mujeres fuertes, solo hace niños y niñas infelices. Y otra cosa, antes de irnos, los niños no somos el futuro de la sociedad, somos el presente. Sigamos conociendo los pormenores de las noticias que se llevaron a cabo esta semana en la gobernación de Risaralda en otro minuto de resultados. Consolidar institucionalmente la Asociación de Institutos Financieros del País, ASOINFIS, apoyar en el mejoramiento de su calificación de riesgo y acompañamiento en la estrategia de lograr la autorización de la superfinanciera, fueron las conclusiones que se realizaron durante la Asamblea Anual de la nombrada institución, en la que fue ratificado el gerente del INFIDER, Diego Velázquez Gutiérrez, como vicepresidente nacional de los INFIS. La Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura realizarán el próximo jueves 10 de abril la ceremonia Gala de la Cultura Risaraldense, la cual tendrá lugar en el aula múltiple de la Biblioteca del Banco de la República a partir de las 7 de la noche. Este acto, del cual no hay antecedente alguno, pretende hacer un estímulo a los actores de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales y hacer aún más visibles sus logros ante la comunidad risaraldense. El proceso de licitación pública de las obras de adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá, que llevó a cabo la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Infraestructura el pasado 28 de febrero, se cerró el 3 de abril oficialmente. En dicha zona se estima rehabilitar de manera provisional 15 kilómetros de la vía entre San Joaquín y Río Barbas en la vía Pereira-Alcalá. Invitamos a nuestros televidentes para que paguen a tiempo el impuesto vehicular. Usted tiene plazo hasta el próximo 30 de abril. Si lo paga a tiempo, podrá participar en el sorteo de un crucero para dos personas por Cartagena, Panamá, Aruba y La Guaira. Para mayor información, visite nuestra página web www.risaralda.gov.co. Recuerda que está viendo Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos. La Gobernación con Resultados le sirve a la comunidad. Usted puede pedir su cita para pasaporte sin colas ni espera a través de nuestra página web www.risaralda.gov.co. Dele clic al botón de pasaporte en el inicio de nuestra página. Diligencie cada uno de los campos que muestra el formulario. Seleccione la fecha en la cual quiere agendar su cita. Despliegue los horarios disponibles y mire cuál le sirve. Al agendarla, saldrá un aviso que le informa la fecha, la casilla y el número de erradicación con el que deberá reclamar su pasaporte. Recuerde que eso debe hacerlo aquí en la Gobernación. Es así de fácil, sin colas ni procesos difíciles. Recuerde,
La gobernación con resultados le sirve a la comunidad. Gobernación con resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con resultados. El Café, como experiencia turística memorable en el departamento de Risaralda, es el nombre del proyecto que la Gobernación de Risaralda, en conjunto con otras instituciones, se viene construyendo para ser presentado en Impulsa por la línea de encadenamientos productivos para el fortalecimiento empresarial de los prestadores de servicios turísticos. Incrementar el consumo del café especial, brindar asistencia técnica personalizada a los empresarios y fortalecerlos para lograr certificaciones de calidad turística son los principales objetivos del proyecto. Los municipios opcionados para ser involucrados en la iniciativa son Apía, Santuario, Marsella, Quinchía, La Virginia, Dos Quebradas, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal. Los adultos mayores del municipio de Marsella recibieron de manos del gobernador Carlos Alberto Botero López una dotación ortopédica adquirida con recursos del programa Presupuesto Participativo. En esta oportunidad se entregaron 77 elementos ortopédicos, entre ellos 9 sillas de ruedas con descansabrazos removibles, 34 sillas de ruedas estándar, 5 muletas auxiliares, 19 bastones de 4 puntos y 10 caminadores. Gracias por seguir con nosotros. Ahora les informamos otro de los hechos importantes esta semana en la Gobernación con resultados y tiene que ver con el acto conmemorativo de la campaña Remángate, el cual fue presidido por el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, y las principales autoridades del departamento. El gobernador Carlos Alberto Botero López presidió en Risaralda el evento simbólico en el que las diferentes autoridades se remangaron la bota del pantalón como un homenaje a los policías, militares y civiles víctimas de las minas antipersonal sembradas por los grupos terroristas en Colombia. La verdad es que uno trata de mandar un mensaje muy contundente, pero esta gente nunca va a entender porque no tiene la capacidad mental para poder entender que realmente destruir un ser humano, asesinarlo, no es el camino para lograr la paz y la tranquilidad en un país o el desarrollo económico de un país. Hay una equivocación garrafal mental, diría yo, y en el corazón de muchas personas que utilizan este tipo de situaciones, siendo el segundo país del mundo además atacado por este flagelo. El gobernador Botero López impuso al intendente de la Policía Nacional, Omar Tarazona, la condecoración Escudo de Risaralda como un homenaje a quienes han sido víctimas de las minas antipersonal. Básicamente significa que las autoridades del departamento, nuestros compañeros, valoran el trabajo que se ha venido realizando. Entonces, más que todo de valorar el trabajo que se ha hecho, de un compromiso de llevar ese mensaje hoy a todas esas víctimas de que sí se puede salir adelante y de llevarle un mensaje por la otra parte a los violentos, a los terroristas de la FARC, a los terroristas del ELN, a las bandas criminales, de que estos métodos de guerra deben ser eliminados. De acuerdo con el programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal, en el país, estos artefactos explosivos han dejado como víctimas a 10.682 personas desde 1990 al 31 de marzo del 2014. De estas, 8.515 han resultado heridos y 2.167 perdieron la vida. En Risaralda se han registrado ya 22 víctimas. A solo 10 minutos de la ciudad de Pereira, en el Parque Confamiliar Galicia, encontramos un sitio mágico que nos devuelve a nuestros antepasados indígenas y a la Pereira de los años 30. Les hablamos del Parque Consotá, un espacio lleno de cultura, diversión y conocimiento, contando con el Parque de la Memoria Indígena y la réplica de Pereira Antigua.
Este recorrido aproximadamente tiene una duración de 45-50 minutos, donde nuestros visitantes pues pueden observar cada una de las culturas, cómo vivían, cómo era su parte de vestuarios y cómo compartían. Algunas de las culturas pues fueron antepasadas o pasadas, y hay otras que son vigentes. En un recorrido que dura aproximadamente una hora, los visitantes disfrutan a través de un sendero algunas culturas de nuestro país, como la muisca, la guayú, San Agustín, Tairona, Tierra Adentro, entre las que sobresale la quimbaya por ser la cultura de la región cafetera. Al mismo tiempo, se puede interactuar con los personajes de la Pereira antigua, con el alcalde, la chismosa, el cura, el bobo del pueblo y demás. Todos ellos, entre charla y burla, hacen reír a aquellos que se atreven a pasar por allí. Yo soy Florecita, la que trabaja allí en la orquesta más hermosa que hay. Y para que las mujeres no se pongan celosas, la orquesta es la fondita, sino que es que los atenguados de los arriba le pusieron la orquesta de cariño. Te los invito pues a que conozcan el pueblito, acá está el alcalde, que les recomiendo de todo corazón que cuando se presente se quiten anillos y cadenas, no es por nada, sino que es la verdad. Qué berraco pues tan, vean. Parque Consotá es un sitio especial para disfrutar en familia, como medio de integración y de conocimiento, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. De esta manera hemos llegado al final de Risaralda, Gobernación con Resultados, donde cada 8 días los informamos con todos los hechos noticiosos de la administración departamental, presidida por el médico Carlos Alberto Botero López. De parte de toda la administración departamental, una excelente semana y bendiciones para todos.